vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartirles un espagueti. No es un espagueti cualquiera, es un espagueti de calabacita que queda, miren, rico y delicioso. Un espagueti con camarones. Pero lo primero es primero. Mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Tengo aquí sal de las Himalayas o la sal que tengan en casa, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra, paprika, chile picadito rojo, perejil. De este lado tengo mantequilla con ajo y perejil. Que miren, esa infusión que tiene esta mantequilla queda perfecta y sabe deliciosa. Aquí tengo camarones, un limón, calabacitas, aceite de olivo. Esto es todo lo que necesitamos para hacer este rico y delicioso platillo. Espagueti de calabacitas con camarones. Manos a la obra, prepararlo en casa y disfrutar en familia. Aquí miren, quiero empezar con los camarones. Vamos a empezar con los camarones porque queremos que el camarón absorba todos los ricos y deliciosas especies que le vamos a agregar. Vamos a agregar una por una y todos estos ingredientes los van a tener en la cajita de descripción. Ya que hayamos agregado todo completamente, miren cómo ha quedado, ¿eh? Los camarones ya están desvenados y lavaditos. Aquí solamente les estoy agregando todas estas ricas especies. Ya aquí lo que voy a hacer es que voy a incorporarlo. Miren bien que todos los camarones queden bien cubiertos. Los vamos a reservar. Vámonos a lavar nuestros vegetales perfectamente, uno por uno, ¿eh? Queremos enjuagarlos muy bien enjuagaditos. Aquí miren, ya he terminado y vámonos hacia la mesa de trabajo y voy a empezar, por supuesto, con la calabacita. Voy a quitarle las orillitas y tengo aquí este pelador de papa especial que cuando tú pelas lo convierte en tiritas como espagueti. Miren, esto lo pueden encontrar en cualquier tienda. Yo lo compré en la Walmart. Miren qué perfecto salen estas tiritas, ¿eh? Y voy a continuar pelándolo de esta manera. Cuando llegue a las semillitas voy a empezar a darle vueltas porque no queremos agregar la semillita de la calabacita en este platillo. Miren, esto se lleva su tiempo, pero en realidad este platillo queda riquísimo y delicioso. Le van a ir dando vuelta a la calabacita para quitar toda la pielecita. Cuando lleguen al centro donde están las semillitas, vamos a reservarlas para otro platillo, ¿eh? Yo aquí me quedo pelándolo completamente. Miren nomás cómo ha quedado, ¿eh? Miren, esto queda perfecto cada vez. Aquí pues yo ya estoy lista. Quiero mostrarles cómo queda. Y miren, vámonos a empezar a cortar el limón.
voy a cortar el limón, pero en realidad nomás necesitamos 1 a 2 cucharaditas de este limón. Y este limón es orgánico, es de mi jardín, de uno de mis árboles que ahorita está lleno de limoncitos orgánicos. Miren cómo saco todo ese jugo y en realidad estos limoncitos tienen bastante jugo, ¿eh? Pues este lo vamos a reservar. Ya tengo aquí mi sartén bien caliente y solamente estoy agregando 2 cucharaditas de aceite. Este es aceite de olivo. Y vamos, miren, a agregar todo el camarón. Vamos a ponerlo todo en el fondo, que no esté uno encima del otro, para que se alcance a dorar perfectamente. Esto en realidad se lleva unos 2 a 3 minutitos. Ahorita el camarón está soltando todo el juguito, pero no los vamos a menear. Así como los tenemos, lo vamos a dejar. Ya que haya pasado los 3 minutitos, miren, ya se absorbió todo ese caldito y ya es hora de empezar a darles la vuelta uno por uno y pueden observar que está bien doradito. Miren nomás qué delicia. Pues yo voy a continuar dándole la vuelta a cada uno de ellos. Aquí miren, ya estoy lista para agregar 3 cucharaditas de esta mantequilla que tiene perejil y tiene ajo. Está tan concentrado el ajo que miren, esta mantequilla está perfecta para este platillo. Vamos a incorporarlo perfectamente ya que se haya disuelto bien la mantequilla. Agregamos nuestra calabacita y la vamos a incorporar de esta manera. Este platillo es bien saludable, muy pocas calorías que estamos consumiendo aquí, pero queda riquísimo. Yo sé que les va a encantar esto. Ya aquí esto ya está y les muestro de cerca cómo ha quedado. Cuando ustedes agregan la calabacita, en realidad al minuto esto ya está. Yo ya estoy lista para preparar mi platito y por supuesto ya quiero probar esta delicia. Miren nomás, la calabacita se cocina pero no se sobrecocina, ¿eh? Miren, yo ya estoy lista para preparar mi platito y disfrutar esta delicia. El limón se lo vamos a agregar cuando ya estemos listas para probar este platillo. Yo aquí tengo el limoncito. Voy a agregarle 1 cucharadita del limoncito encima. Ya la boca se me hace agua. Yo ya quiero probar. Y aquí le voy a agregar ese chilito seco también, porque ustedes saben que por gusga me quemo, pero por gusto me enchilo. Pues esto aquí ya está y nos vemos en un poquito, porque yo ya quiero disfrutar este rico, delicioso y saludable platillo. Amigos, aquí yo ya he terminado con ese espagueti de calabacita. Con el camarón, pues ya ni se diga. Lo estoy acompañando aquí con un juguito de chayote, que por supuesto ustedes ya tienen en mi canal. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿eh? Miren nomás qué delicia. Yo ni quiero continuar hablando porque esto se ve riquísimo. Permiso. Definitivamente para chuparte los dedos. Esto ha quedado riquísimo, saludable y miren, perfecto para ese tiempo de cuaresma. Mmm.
Y con esta agüita fresca de chayote, pues ya ni se diga. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita. Y si ya la presionaste, déjala activada para que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, seas notificada y notificado. Y yo me despido con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y miren, a disfrutar este platillo tan riquísimo, tan saludable con Gloria en la Cocina. Nos vemos en la próxima rica receta. ¡Adiós!